Hola madridistas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis la resaca de ese campeonato de liga, la número 35? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien. Estoy ahora mismo yendo al Bernabéu. Quedan 2 días, antes de comenzar el vídeo, quería comenzar el vídeo así. Quedan 2 días para esa semifinal de Champions contra el City, esa vuelta en la que perdimos allí en el Etihad Stadium por 4-3. Y desde hoy se tiene que empezar ya a remontar esa semifinal. Con un gol nos basta para llevar a la prórroga, pero tenemos que estar ya a tope. Vamos a olvidarnos ya del campeonato de liga, vamos a olvidarnos ya de las 35 copas, de que si el Atlético de Madrid no nos quiere hacer el pasillo, da igual, da igual. Vamos a ganar al Manchester City y todos nosotros tenemos que apoyar al equipo. Empezamos ya la remontada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos aquí en el Santiago Bernabéu un día más. 2 de mayo del 2022. Estamos aquí. JR Pollito, ese soy yo. Estamos aquí para vivir otro día más trepidante en las obras. Yo creo que hoy no va a haber nada porque hoy, precisamente, es día nacional. Bueno, fue ayer porque fue el día de la madre, pero se ha pasado al día de hoy, así que nada, vamos a dar la vueltecita de honor, vamos a dar la vueltecita a ver si vemos algún avance. Y nada, si queréis venir conmigo, pues estáis invitados. Venga, vamos. Aquí lo tenemos, el Santiago Bernabéu, hoy 2 de mayo del 2022. Ya me acabo de limpiar las gafas, ya veo en 4K, así que podemos visualizar bien el Santiago Bernabéu. Vamos a esperar a que se pongan verde. Niños, esperad siempre a que se pongan verde, no crucéis en rojo. Lo siento, tenía mucha prisa. Os he echado de menos, vallas, os he echado de menos. Cri cri, cri cri, cri cri, cri cri, cri cri, cri cri. Bueno, 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 los que yo creo que no se han ido todavía son los camiones de prensa televisivas, porque yo creo que deben estar en la Torre C, así que bueno, vamos a ver si vemos alguna novedad. Aquí vemos cómo han estado quitando ya los andamios de esta torre de apeo, al igual que quitaron ya esa parte interna de las partes provisionales que sujetaban la viga corona aquí a su terminación por Concha de Espina, y vemos cómo ya no queda ni un solo andamio, ya no hay andamios en esta zona. Es verdad que quedan en la zona de aquí, pero ya en esta parte no tenemos nada, así que dentro de poco veremos, a ver, veremos muchas novedades en esta zona, veremos a ver si quitan ya esta torre. Máquinas descansando, tienen que estar muy cansadas. Ningún material en la zona ha copiado, ahí vemos, partido dentro de 2 días, partido muy importante, como ya sabemos, esta calle Concha Espina tiene que estar repleta de madridistas, pero repletita. El miércoles volveremos a subir a Torre Europa. De tanta poca gente que hay, solo se me escucha a mí grabar. Y el viento tocando en las terchas. Bueno, aquí a primera instancia vemos aquí al ladito de la Torre B. ¿Qué tenemos aquí? Eso ya lo pusieron el otro día y vemos cómo en la parte de abajo de las escaleras de evacuación han colocado esa base. Y ahí colocaron ya hace tiempo esas barandillas fijas. Vamos a hacer un pequeño zoom. Ahí lo tenemos para verlo todo con mucha más claridad. Esa parte del suelo donde ya veíamos que lo hacían el otro día y lo dejaban por esta parte de aquí, imagino que las que no les ha dado tiempo las habrán colocado en la base que tenemos aquí, justo en Castellana, justo en la fachada principal aquí en Castellana, de donde acopian todo el material. Acabo de ver un relámpago aquí, a ver si le pillo, a ver si le pillo, a ver si le pillo. No. Ojo, 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 lo escucháis, ¿no? Se ha enfadado el tiempo porque he llegado yo, pero voy a seguir, me da igual. Y aquí tenemos la viga corona. Aquí tenemos la viga corona que ya está totalmente levitando. Ya tenemos esas torres de apeo, muchas de ellas totalmente quitadas. Aquí tenemos algunas que otras también. La que parte, la parte donde roza, donde toca la torre con la sujeción en la misma, vemos que ya no hay nada en el interior. Ya no hay nada en la zona intermedia. Ahí vemos y totalmente sujetándose, levitando ya esta viga corona, ¿eh? Vamos, 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 que esto avanza. Nos subimos al montículo de Bélgica, donde observamos que no observamos nada, no hay nada copiado, está todo despejado. Apenas 2 o 3 trabajadores trabajando en la zona, revisando, observando que todo esté correctamente. Y mirad las torres de apeo más cercanas a la Torre C. Mirad lo que queda, ¿eh? 1,
otro. Mirad lo que queda, 2 de mayo de 2022. Ahora veremos si la central les queda alguna en la parte inferior, pero cómo empieza ya a asomar el blanco y se empieza a diluir el amarillo. Nos venimos por nuestro escondite favorito para ver mucho mejor la Viga Corona hoy a 2 de mayo de 2022, mirad. ¡Qué preciosidad, por favor, qué preciosidad! Como ya tenemos el suelo, esa chapa de acero colaborante en la parte del suelo del Skywalk. Ahí la tenemos, cómo va asomando a esa zona de ahí, donde próximamente y en un futuro veremos hormigonaje en la zona para completar el suelo, lo que digo, el suelo del Skywalk. Donde habrá bares, donde habrá un mirador, donde habrá esa pasarela 360 que pasará por aquí. Y donde colgará la Viga Museo en esta zona de aquí, que veremos un pedazo de museo flipante, pero flipante, flipante, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de las escaleras, de esos tramos de escaleras en la fachada, la parte más norte. Vemos que han avanzado bastante. Escalera, escalera, descansillo, escalera, escalera, descansillo. Y así consecutivamente hacia arriba vemos que los descansillos están en la parte inferior y los tramos de escaleras han llegado hasta la parte más superior. Ahí lo vemos. Parece que en esta zona de aquí ya lo han terminado. Me persigue la nube. Bueno, aquí tenemos los tramos de escaleras por la parte sur. Aquí lo tenemos, descansillo, dos tramos de escaleras, descansillo, así consecutivamente hasta pasar en la parte intermedia de las ménsulas, de las costillas, donde faltan esos dos tramos de escaleras por incorporar. Faltarían en ese y en otro más, un poquito más hacia arriba, que ahí vemos cómo están acopiados esos tramos de escaleras. Así que yo creo que en la parte sur solamente quedaría por colocar simplemente esto. Seguimos avanzando aquí en Castellana. Aquí vemos cómo tienen andamios puestos en la zona intermedia de la Viga Corona, aquí en Castellana, donde parece que están trabajando en la zona. Y aquí lo tenemos, ese pedazo de zoom del móvil de JR, como nos facilita la visión de lo que acaba de comentar nuestro queridísimo amigo Jesús Ramírez. Lo que decíamos, los camiones de prensa se han quedado aquí, lógico y normal, porque dentro de 2 días tenemos ese partidazo aquí contra el Manchester City. De momento no he visto ningún inglés. Bueno, ya estamos aquí en la Torre C, ya vemos aquí los camiones de prensa. Como decía, demasiados andamios en la zona de aquí. Vamos a hacer un pequeño zoom para ver si han quitado alguna zona intermedia, alguna pieza intermedia de lo que sujeta la Viga Corona a su terminación por Rafael Salgado. Y vemos que de momento en esta zona, aquí lo vemos, parece que lo único que quedan es quitar los andamios de ambas torres de apeo. No han quitado ni uno, ni uno. El otro día pasaba por la zona y veía muchísimas plataformas, muchísimas grúas trabajando en la zona. Imagino que estarán colocando esa capa, esa última capa del elemento antioxidante. Tienen que seguir pintando esas conexiones de las tubulares con la Viga Corona y continuamos. Aquí tenemos a las plataformas escondidas, por eso no las vemos en la obra. Están aquí escondidas, no están acopiadas, no, están acopiadísimas. Aquí estamos en la Torre C, bienvenidos a la Torre C, donde ahora mismo nos quita un poquito de visión esos camiones de prensa que están aquí para locutar el partido. Y de momento, lo que decíamos, las vallas y demás tienen que, por obligación, colocarlas entre partido y partido. Pero aquí lo tenemos, Torre C, esquina de Castellana con Rafael Salgado. Esto es lo que tenemos al día de hoy. Tenemos pocos trabajadores trabajando en la obra. Pero bueno, continúa, parece que continúa poco a poco. Seguimos, amigos. Algún trabajador que otro, ahí lo vemos, trabajando en el mantenimiento. Ahora mismo en el suelo parece que están hormigonando, parece que están cementando algo en el suelo, algún recoveco, algún agujero que hay por tapar, como muchos otros. Y aquí estamos ya en Rafael Salgado. Tenemos la puerta de Radio Cronsa totalmente cerrada. Parece que hoy es fiesta hasta para Radio Cronsa. Empieza a sonar, ¿lo escucháis? Empieza a sonar ese aire que choca en la cubierta, ese parece una bubucela. Y empieza a escucharse ahora mismo porque se está levantando aire, parece que va a llover. No, tío, no. Es que no entiendo por qué no nos quieren hacer el pasillo los indios. Es que no lo entiendo los del Patético de Madrid. Es que nosotros les hicimos el pasillo en Lisboa y en Milán. Bueno, después de esta gran verdad nos subimos a esta plataforma. Cada día que pasan me cuesta más. Esto es lo que estábamos viendo antes, cómo estaban cementando en la parte del suelo, en la parte cercana a la puerta 27 y 25. Aquí lo tenemos, este pedazo de crack. Parece que es el único que está trabajando hoy.
porque hasta el encendido de las luces parece que la previsión de lluvia es inminente. La grúa torre totalmente parada, cerrada, no hay nadie trabajando en esta zona. Vemos cómo continúan trabajando en la zona de las barandillas, donde esta esquina, sí, sí, esta esquina faltaba por completar, y ahí la vemos totalmente instalada. Parece que en la zona ya no queda ya ninguna barandilla por colocar, parece que están todas. Es verdad que están colocando capas antioxidantes, por lo demás parece que ya todas las barandillas, perdón, están totalmente instaladas. Y ojito, novedades, tenemos esta fibra de carbono impregnada en las ménsulas, en la parte de las costillas, donde hemos visto este recubrimiento blanco, parece algún tipo de tela o plástico que han colocado en tres de las cuatro que hay. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No lo sé, no lo sé. Por ahí vemos esos contenedores donde depositan basura, caca y toda la parte de no valga para reciclar. Y seguimos, continuamos. Este estadio, este estadio que está en obras, por cierto, está en obras, ha visto cómo el Madrid gana su 35ª liga, Este estadio que está remodelándose por completo lo ha visto. Volviendo a las obras, vemos esta pedazo de plataforma de transgruma, que por cierto es que es una pedazo de plataforma, Mirad hasta dónde llega. Bueno, aquí la vemos totalmente estirada y vemos la cesta al final del recorrido de la pluma, de esos puros de la plataforma. Ahí vemos cómo están trabajando en la zona, parece que están incorporando nuevos materiales, nuevas piezas cilíndricas en la zona. Esa zona del Skybar, esta esquina de la torre de Rafael Salgado con Padre Damián. Esos andamios que están totalmente puestos en esa esquina, en ese vértice, porque falta todavía una pequeña pieza, ese pequeño cordón superior para seguir completando esta esquina. Y donde si giramos la mirada hacia Padre Damián observamos demasiadas grúas totalmente estiradas, hasta incluso parece que están dejando alguna otra pieza en la zona, así que vamos para allá, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Un plan así un poquito general de esta esquina de la torre de... Y continuamos, vamos a ver porque tenemos movimiento ahí. Tenemos movimiento exclusivo mundial. Están colocando slingas en la grúa torre el día de hoy al lado de ese cagadero. Aquí lo tenemos. Grandes novedades en el día de hoy. Aquí vamos bajando y mientras vamos bajando observamos que todavía quedan aquí algunos restos de piezas amarillas, piezas provisionales, las que todavía no se han quitado, no se han evaporado de la zona. Parece que tenemos dificultades en la zona para poder abrir la puerta. Algún que otro en patinete que le va a caer la mundial, al igual que a mí. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! La grúa de transgruma se mueve, está llevando una pieza, una mini pieza, parece roja, sí, sí, roja, que parece que va al nuevo edificio. Y aquí lo tenemos, esa es la pieza que decía antes, que de momento está ahí parada. Está la grúa torre en la zona también y tenemos una nueva pieza incorporada. Una nueva unión, que ahora mismo está un pedazo de crack trabajando en la zona. Ahí vemos otra pedazo de unión, esa unión gris que aún está sujeta por las slingas. Esta grúa, esta pedazo LR de Aguilar que tenemos a nuestra izquierda y que sigue trabajando hoy, día festivo aquí en Madrid. Donde vemos también esa acumulación de grada prefabricada en la zona, donde ahí vemos que faltan unas cuantas filas. Unos cuantos niveles, ahí vemos, faltarían 1, 2, 3 y 4. Ahí vemos el otro día cómo bajaban poco a poco, por la tarde empezaron a bajar la grada prefabricada que pusieron. La empezaron otra vez a bajar, ¿por qué? Voy a asomarme en la zona a ver si veo algo, pero me da a mí que no veo nada, ¿Alguien ve algo? ¿Alguien ve alguna grada prefabricada por la zona? Yo no lo veo. Se la han llevado. Chapa de acero colaborante en estos dos niveles. 1 y 2. Seguimos divisando. De momento ningún nivel más en esta zona de aquí tiene barandillas fijas, solamente estos dos primeros niveles en este pequeño edificio. En la zona de aquí tenemos hasta estos tres niveles y toda esta zona de aquí continúa sin barandillas, continúa sin la instalación de barandillas. De momento parece que no urge este trabajo, continuamos, demasiados andamios también en esta zona de aquí para seguir trabajando en la zona. Gracias a los andamios y gracias a los trabajadores, esta obra es posible. Mirad, mirad cómo se va nublando esta zona de aquí, cómo se va oscureciendo gracias a esas uniones entre las piezas de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. Vemos cómo poco a poco se está oscureciendo, cómo esta zona de aquí
a la que pusieron esa chapa de acero colaborante, van completando los niveles con su hormigonado. Y vemos que en esta zona de aquí está nuestro queridísimo amigo, el operario, trabajando en la zona. Y parece que está ahí, está soldando. Parece que está soldando o cortando, porque salen chispas. Me atrevería a decir que está cortando. Y ahora sí que sí, continuamos, continuamos, no paramos. Oye, 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 ¿os estáis fijando en esto? Está a puntito de besarse, como Mbappé por el Madrid. Ay, 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 ahí tenemos a un pintor trabajando en la zona, incorporando ese nuevo material, esa nueva pintura blanca. Parece ya la definitiva en la zona del Torreón Sur. No, 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 pero ya en serio, retomando el tema de Mbappé, últimamente estoy viendo muchas lagunas en el tema, Estoy viendo demasiadas lagunas. El jugador no se pronuncia y Florentino le cambia la cara más cada vez que le preguntan. Antes, por ejemplo, no decía nada, pero le saltaba una media sonrisa y eso quiere decir algo. Pero ya últimamente está como muy triste, cada vez que le hablan del tema está un poco cabizbajo. Esperemos que con la tontería no venga Mbappé, Ojalá que venga. Ahora sí que sí, comienza a llover, pero estamos aquí en Sagrados Corazones, da igual la lluvia, da igual el granizo, estamos aquí en Sagrados Corazones. El miércoles os quiero ver a todo el mundo aquí, ya seáis de Barcelona, ya seáis de Australia, de Mongolia, da igual. Esta grada, perdón, esta rotonda tiene que estar a rebosar, tiene que haber hasta colgados en las farolas, en los semáforos, en los carteles de aquí arriba. Tiene que haber gente por todos los lados, banderas de España, del Madrid, whatever, da igual, de lo que sea. Esta plaza tiene que estar llena de madridistas. No tiene que caber un alfiler, no tiene que caber un alfiler. Tenemos que llevar el Madrid en volandas a la victoria. Lateral este, 2 de mayo de 2022. Siguen colocando nuevas piezas. Esto es un poco raro en la esquina de aquí. Han empezado primero a colocar el skyboard. Y luego me imagino que pondrán las tubulares y las piezas superiores. Esas vigas superiores de esta esquina, de la Torre A. Ahí vemos cómo acaban de incorporar otra nueva pieza para el suelo, para la zona del skybar. ¿Alguien tiene un limpio parabrisas? Seguimos divisando muchas piezas blancas en la esquina de la Torre A, muchísimas piezas que siguen cada día incorporando esa zona del el Torreón Sur, donde vemos esa zona también de la grada, esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro donde colocaron esa grada prefabricada que tenemos hoy en día muy, muy, muy visible y que todavía falta por incorporar alguna que otra, ese nuevo edificio que falta poquito por colocar, por terminar de colocar ya la estructura por completo. Luego a los lados irán unas especies de escaleras bajando desde aquí y subiendo progresivamente hacia arriba. Y esa zona del tercer y cuarto anfiteatro que no se termina de besar, yo creo que ahora cuando terminemos estos partidos de Champions y de Liga, me da a mí que ya completaremos ese preciado beso que todos ansiamos ver. Esto ya es un abuso. ¿Cómo está lloviendo ahora mismo? Y aquí estamos ya en la esquina de la Torre. Vamos a ver un poquito más de cerca esta zona del Skybar, donde comentaba antes. Habían empezado primero haciendo este trabajo y luego comenzarán a colocar las tubulares y las piezas superiores. En esta esquina esto ha sido todo al revés, parece que han dicho aquí lo vamos a hacer al revés porque nos sale de los mismísimos. Continuamos, aquí vemos cómo está la jaula con dos operarios trabajando en esa nueva pieza, el Skybar. Esta es la zona de acopio de materiales para la parte del Skybar. De momento no veo ninguna otra pieza de las que puedan subir, así que me da que pocos izados vamos a ver estos días. En esta zona sí tenemos muchas grúas, tenemos muchas plataformas, pero me da a mí que pocos izados vamos a ver. Aquí tenemos la puerta de acceso hacia el interior totalmente abierta, parece que están sacando tierra con los dumpers y las mini cargadoras. ¡Que el trabajo no pare, que el trabajo no pare! Por cierto, tenemos imágenes de la cueva en la parte inferior, en la parte más baja, ya están empezando a solar, están empezando a hormigonar. Eso es muy buena señal. Bueno, resumiendo, en resumidas cuentas, esta zona de aquí en Concha Espina, ostras, cómo cae. Esta zona de aquí ahora mismo, en las extensiones, muchas de ellas ya están cubiertas. Vamos a hacer un barrido, ahí vemos extensiones totalmente hechas, totalmente ya construidas. Madre mía, la que está cayendo. Ahí vemos cómo siguen esas torres de asedio, están ahora mismo desalojando de la zona. Ahí vemos otra torre
otra extensión, perdón, extendida. Aquí en Concha Espina parece que van 2-1, 2-1. Ahí tenemos al fondo más extensiones hechas. Desde esta zona de aquí me despido. Está empezando a caer, bueno, está cayendo mucha agua, está cayendo la mundial, que prácticamente no se ve en la calle, se ve prácticamente blanco, así que muchas gracias a todos por ver el vídeo. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras. Activa la campanita para que YouTube te notifique tanto los directos como los vídeos que voy haciendo. Y muchas gracias a los nuevos, bienvenidos, y a los que ya estáis, gracias. Somos 13.200 ya en el canal, poco a poco vamos subiendo. Gracias, chao.